Muy buenas, bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos a un nuevo capítulo de Legend of Zelda Majora's Mask. Estamos en el templo de la Gran Bahía. Que me diga vida mía, que me diga qué calor. Ay, la leche. Ahora una escultura. Tocar los huevos, espera. Las puedo matar con flechas, ¿verdad? A ver. No doy para estar a todo. La musiquita es inquietante también. Toma ya eso para que vuelvas. No, no, ¿qué te pasas? Cógete. ¡Uy, la leche! Dos veces me ha pasado eso ya. El final del último vídeo y hoy. Venga, tenemos dinero. ¿Y qué? Bueno, pues vamos a intentar ir a la del otro lado, porque aquí no ha habido mucho éxito. Se ha tirado como para ir a hacer... se ha tirado como para hacer un pico a la piscina. Y había plataforma, no había piscina. Entonces básicamente se ha pegado un morrao. Ahí, no se agarra bien ahí. No, me he vuelto a salir. A ver qué difícil es que se mantenga ese rato. Lo que puedo hacer es, claro, saltar cuando ya esté subiendo para no tener que pegarme con el agua. Yo también parezco tonto. Gracias por las bombas. Qué pesados sois, ¿no? No entiendo por qué, en qué circunstancias me lanza y en cuáles no. Bueno, a ver. ¿Qué ha pasado con el chorro? Vale. ¿Con ese chorro yo podría llegar al otro lado? ¿O cómo va esto? Vamos a intentarlo. Bueno, eso, pero bien hecho. A lo mejor tengo que ir como Zora. Ahora lo intentamos. No, como Zora no, tengo que ir como Link, ¿no? Eso me pasó ya en el de las Gerudo. No, no llego, no llego. No, yo creo que me tengo que tirar mientras no esté sacando chorro y ya que me suba. Vamos a intentar eso. No, espera, cuando suba. Porque a ver, ¿qué tenemos? Es que tampoco sé a dónde quiero llegar. Aquella puerta, ¿no? Para ir a otra habitación, por lo menos. Y tengo que dar... Vale, tengo el agua amarilla dada y tengo que dar el agua de la tubería roja o rosa, lo que sea eso. Vale, pues a ver. Ahora sí. Vale. Anda, es todo un continuo, ¿no? No está tan partido en habitaciones con puertecillas y tal. Pillo, ese molino de agua gigante está dando energía a esa cosa. Gracias por tus aclaraciones. Pero abajo hay más plantas, ¿eh? Bueno, vamos a ir por partes. Hay algo me ha hecho daño. Me voy a montar. Vale. Y... aquí... ¡Ay! Pensaba que se iba a sujetar. Transfórmate en Zora, anda.
¿No bucea aquí? Siempre. A ver qué hay por aquí abajo. Incluido el cántaro del medio este. Bueno, vamos a mirar, yo qué sé. Rojo. Ay, qué pesados sois. A ver. Bueno, pues nada. Esa almeja se la piro. Pero... sé muy bien cómo hay que pillarla. Pero me está dando una paliza. Ni un corazoncito, ni un nada, de verdad. Ahí vuelven a por mí. Espera, a ver qué me dan aquí, por lo menos. Bueno, un corazoncillo. Y ahora raspas de pescado. Pero esto es... ¡esto es un rollo! Me ha dado magia, vale. Vale. Me falta una almeja aquí. De todas maneras, podemos subir para ver qué hay un poquito más arriba. Pero estoy viendo ahí una plataforma. Vale, hay superficie aquí, no está entera inundada. Hay superficie que, bueno, pues, como... como que me sirviera de algo. Ay, madre mía, pero qué día tenéis aquí los bichos. Pero ¿qué es esta habitación? Un campo de entrenamiento. Espera, que les voy a dar a flechazos y tardo menos. Se ha muerto y me ha dado flechas, bueno. Flechas que se caen al fondo. Bueno. Que no puede hacer mucho más aquí, yo creo. Ah, sí, claro, puedo subir por esta tubería. Hay un bombchu de estos raros ahí. ¿Cómo se llame? Espera, que lo reviento. Piritila. ¿Cómo ha subido la almeja al techo? ¿La habéis visto? Qué sitio más raro. A ver, un segundito. Que mira a ver dónde estoy tirando la flecha. ¡Ahí! ¡Te he dado! ¡A toda por culo, bicho, hombre, ya! Había una almeja, ¿la habéis visto? Se ha ido de la habitación en plan... lo siento, mi planeta me necesita. A ver, vamos a ir con cuidado por aquí. Que el tema está... delicado. ¿A dónde me lleva esto? A una llave. Y ahí en medio, ¿qué hay? ¿Eso es un madérico? ¿Yo ahí me puedo teletransportar con esto? No, no es un madérico. Bueno. A ver. No. Por aquí podría bajar, pero subir no. Bueno, pues vamos a mirar. Había una salida, ya no sé si por arriba o por abajo. Por abajo. Seguimos investigando, ya que esto no valió para nada.
Se maneja muy bien cuando lo tienes ya cogida la dirección, pero cuando te chocas contra algo y estás cerca y tal, anda. Vale, por ahí es por donde he entrado antes. Y me lleva al agua. Bueno, pues damos la vuelta entera, que no pasa nada. Han vuelto a salir todos los bichos, la madre que los parió. Vamos a intentar esto. Ah, no podemos intentar eso. Habrá que cambiar el flujo del agua o algo así, ¿vale? Y de estos, es que si uno es de salida solo. A ver, vamos a probar más arriba. Entonces, este si es rojo me debería dejar intentarlo, ¿no? ¿También es de salida? ¿O es más en plan horario y antihorario? Que los que tengan una entrada horaria como este, sí que me puedo apañar para entrar cuando dé la vuelta entera. Bueno, de hecho estamos girando en antihorario. Me equivoco al decirlo. Pelín más alto. Oye, oye, oye. Venga. Hala, no, no podía haber más bichos aquí, ¿no? Oye, 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 ese cofre, qué bueno. Déjame subir aquí, porfa. No me deja, me cago en la leche. A ver, vamos a mirar esto, a ver si me dan corazones. Venga. Perfecto. Mira, ahora ya podemos empezar hasta usar esto. Ahí hay unos brazos. Ese pez también tiene buenísima pinta, que sí. Bueno, pues nada. Buena por otra, hombre. Esas manos son un poco raras. Las puedo apuntar. Hombre, pues me hace esto mucho más fácil. Vale, hemos abierto ese camino. Pero a mí me interesa aquí conseguir subirme arriba. Hay un cofre muy majo ahí, muy vistoso. A ver. Me parece que también hay unos pescados muy majos y muy vistosos. Claro, no puedo disparar si no tengo los pies en el suelo, pero... Ups, bueno, da igual, venga. Es que en mitad del agua no tengo ningún ataque decente. Aquí te subes, no me jodas. Venga. Vale. Y de aquí con el gancho yo llego a ese cofre, vamos, que sí llego. No me decepciones. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? El mapa. Muy bien. Son tres plantas, lo considera. Lo que pasa es que, bueno, pues es básicamente la misma estructura, pero con más o menos habitaciones. Veamos solo una hada, que eso también, bueno. ¿Me puedo enganchar a estas cosas? No, pero las puedo partir. Pues mira, hablando de hadas. No sé ya ni qué ponerme. El gancho yo creo que aquí es indispensable. Que... Quítate el gancho, que no veo lo que pasa. Ven para acá. Segunda, venga. No sé, lo que quería era mirar para allá. Vale, esa puerta, ¿cómo puedo llegar? No puedo llegar. ¿No? No veo yo manera de engancharme allí a ningún lado ni nada.
A las tuberías estas no me puedo enganchar, ¿no? Vale. Pues nada, a seguir nadando. Estamos... A ver... Vale, estamos en esa cosa rara. Y el que voy a coger es uno a la izquierda, ¿o qué? Bueno, pues nada. Por ahí tengo una puerta, a ver a dónde he ido a parar al final. Ajá. Pero voy a intentar matar a estos bichos. No me cuesta mucho. O sea, algunos a lo mejor hasta los puedo matar a ganchazos. Bueno, pues no hace mucho daño, pero es daño gratis, ¿sabes? Que no gasto flechas ni nada. Porque se queda como atascado a veces. Vale. Y aquel no llego, yo creo. ¿De qué me serviría ir por allí por arriba? Que a lo mejor aquí tiene ese tío ser Deku para dar el super saltito último del agua y no sé qué. Bueno, lo primero. Vale, vamos a intentar esa estrategia. Sobre todo porque si se te ocurren las cosas las tienes que hacer, pues no se te olvidan. Y aquí en lugar de gancho vamos a intentar llevar las flechas. Vale, entonces vamos a quitarnos de encima bichos de estos. Ah, mira, si le cortas la raíz es un poquito más fácil. Bueno, menos porque ahora son unos bichos rarísimos por el fondo. Vale, ahora Deku. Oh, me han dado un cofre por cogerlas a todas. Que lo mismo tiene una dita o algo así, ¿no? Vale, vamos a intentarlo. Yo creo que para subir ahí lo que voy a hacer es el tope de rebotes de este bicho. Ay, pensaba que con eso iba a llegar. Pensaba que con eso iba a llegar. Es que yo aquí no veo ninguna manera de llegar porque... No sé, como no se suba el nivel del agua. Vale, cofre interesante. Pero otra vez lo mismo, ¿sabes? De llegar a un sitio un poquito más alto. Y esa es la llave del gran jefe. Y ahí hielo. Que sí. A ese le puedo matar en un flechazo, pero es que ahora mismo no me merece la pena. Oh, hay otro cofre interesante ahí abajo. Venga, vamos a ir a por eso. No, 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 no. Quería bajar y por lo que sea he dado al botón de abajo de los cuatro direcciones, que es donde tenía la máscara. A ver. Viene por aquí. ¿Qué es eso? No me sacará del templo, ¿no? Vale, vale. Digo, como sea como las manos del... Del Link to the Past, malditas manos. Vale, ya se ha muerto. ¿Y a ti qué te hago? Pues te tiro esto. ¡Ay, qué pesadilla de mano de los cojones! Thank you.
Una llave, venga. Antes hemos encontrado una puerta, o sea que sabemos dónde usarla, por lo menos. Vale. Vamos a superficie. Si no veo... Coño, claro. Ah, mira, como Zora me puedo sostener aquí. Lo que pasa es que no puedo usar el gancho. Esta me aguantan como Link. Bueno, vamos a probarlo con la planta más cercana y el propio cofre. Si puedo hacer eso, me voy a la habitación anterior. Gancho. Pues me quito la máscara. La flor me aguanta. Y me engancho al cofre. ¿Qué hago? Estoy acojonado como en el Five Nights at Freddy's. Que me viene el bicho. Bueno, pues a suicidar, que ya a esas alturas no tenía mucha más cosa que dejarle hacer, porque... A ver qué haces. ¿Qué me darán? ¿La brújula? Sí, la brújula, guay, porque ahora puedo ver cofres y esas mierdas, ¿no? O dónde están los jefes o algo puedo ver, no sé. Ahí hay un jefecillo, que no creo que sea el gran jefe, ¿no? A ver. Ah, bueno, sí, porque lo aparca en esta planta. Vale. Pero claro, que puedo subirme a esto. Y ya usar el gancho. Pues esa va a ser la solución que usé aquí. Los bichos no han revivido, el cofre sigue estando. Uf. Vale. Uy, qué justito. No me jodas. A lo mejor es del anterior. Vale. Aquí habrá una hadita, rupias, algo así. Hadita. Pues gracias. Vaya salto. Vale. Ahí arriba no llego ahora mismo. Habrá que subir el nivel del agua, algo así. Bueno. Pero por aquí tengo salida, ¿no? Que será otra vez salida al hub central. Pero ahora me interesa volver a esta habitación. ¿Qué habrá en el del medio de todas maneras? Ah, claro, espera. Pósate, 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 pósate. ¡Uy, va! Pensaba que la había dado, ¿eh? Esto va a ser complicado, pero lo acabaremos haciendo. ¡Ya! Lo he vuelto a esquivar. Lo hacemos, lo hacemos. ¡Yay! Encima los tiro un poco altos, pero es que no es nada fácil manejar esto mientras se te mueve todo. Me lo está esquivando. A ver. ¡No! Bueno, luego lo volvemos a intentar. Si vamos hasta mucho tiempo en ese. Ahora lo que me interesa es subir. Bueno, no sé si. A ver si no se me van las dos almejas. Intento matar a todos los bichos de la habitación por si pasa algo, pero vamos. Gracias por la magia. Están las dos almejas. A ver si una no se vuelve a su planeta. Mira que me cuesta, las almejas. También puedo intentar esto. Parece un buen sistema. Venga, una. ¡Ay! Vale, ¿qué más hay? Había peces arriba y
Mandekus de estos raros. No sé, Mandekus. Octorox. Que se parece el nombre, ¿sabes? A flechas, no te preocupes, me lo hago a flechas. Mira, no sé qué. Sí, sí. Bueno, claro, puedo usar el escudo y todo, ¿eh? Ya he matado a todos los bichos de la sala, ¿no? Vale, pues ahora vamos. No. Ah, vale, me falta este. Me está vacilando el bicho. Vamos a ir a esa puerta para... Uf, uf, me caigo. Vete despacito. Vamos. Babosas de estas del mundo exterior que tampoco tienen mucha dificultad estos bichos, no sé. No sé si entiendo bien esta saga. Que se está haciendo la noche del primer día, ¿no? Encima vuelven a salir. Ahora voy a mirar un poquito alrededor, a ver si arriba hay algo, porque si no esta sala no sé yo el sentido que tiene. A ver, paz. Pues no veo nada en esta sala. ¡Ojo! Hay un cofre en algún lado. ¿Qué cojones es eso? El típico monstruo de mil ojos del Inquio de Paz. Vale. Pues primero hay que quitarle los ojos externos. Bueno, a ver qué me cuenta. Vale, da igual, no me cuenta nada, tan. Te vas quitando los ojos, te los vas cargando y ya cuando puedas disparas al de dentro. Suponiendo que no se regeneren, claro, pues vamos a hacer un poco de... Vamos a intentar... No, pero es que quiero... No. Aquí no está funcionando esto, ¿eh? No. Quita el autoapuntado, por favor. ¡Ah, espera! Con el gancho, se los quito del medio con el gancho. Más fácil. En plan, ala, venid para afuera. Yo creo que sí que se deshace, ¿no? No lo regenera, pero si te das un poquito de vida. Bueno, pues nada. No sé si estoy haciendo mucho poco.
No está mal usado porque, bueno, es un boss clásico, muy asociado a un objeto también. La solución es parecida, pero es boss de media mazmorra, no es como un boss final, que me hubiera decepcionado más que reciclasen así en un boss final. Creo que le he dado corto, ¿no? ¿Qué está pasando? Espera. Que aquí algo raro está pasando. Gracias. Hostia, ¿me has chocado? Hostia, me va a atropellar, pero vamos. Espera aquí, ¿por qué cojones llevo todavía un...? Bueno, da igual. De hecho, a lo mejor así hasta mola más, ¿no? Esquiva. Madre mía, no me he tocado. Bueno, a ver, no me toquéis las narices. ¿Cuántos ojos? Que no da para tanto a Nintendo 64. Aquí hay ojos de más. Me está metiendo ojos de más el emulador, no me jodas. Ya, ¿no? Ya, por favor. ¿Dónde está? Venga, a ese. Coño, pero acierta el botón. A ver, me queda un puto ojo. A ver si lo voy a llevar mejor con dos bichos que con 50. Vale, ahora. Cuéntamelo. Mira para acá. Buena hostia. Venga. Creo que daría igual que no fueran de fuego. Os voy a quitar el fuego, pues no parece que esté afectando especialmente. Hostia, que viene. Venga. Ya está. Uf. Esto ya solo puede ser objeto de mazmorra, ¿no? Porque claro, el gancho no era objeto de mazmorra. Es como en la otra que nos dieron la lupa y luego dentro de la mazmorra nos dieron las flechas de fuego. Flechas de hielo, puede ser. ¡Claro! Aquí el gancho y la flecha de hielo. Vale, no sé para qué quiero congelar cosas, pero lo mismo puedo congelar enemigos y usarlos como plataformas para llegar a los sitios. O algo así, no sé, habrá que darle una vuelta. Pero también me gustaría que me hubieran dejado unos corazoncitos en algún lado. A lo mejor puedo congelar algún mecanismo, no lo sé. Pero voy con dos corazones, eso no me gusta mucho. Y se nos está acabando el tiempo del capítulo, pero más cosas, no lo íbamos a dejar en mitad de un boss, ¿sabes? Ah, bueno, mira, aquí me recuperan más si necesito. De hecho, me estaban preparando para el boss, por eso esta habitación tan tonta. Vale. Pues oye, lo que hago es un poco mal es de habitas, pero de lo demás... Casi sin entender el templo, todavía bien los mecanismos y todo, tenemos ya la brújula, el objeto, el mapa. Pues oye, no está mal. No está mal, hay bastante en azul ya, investigado. Para un día que le hemos dado nada más un capítulo, pues no está mal del todo. El próximo día seguimos desde aquí. Ese mecanismo del medio sigo sin entender muy bien cómo va. Pero hay que... O sea, las otras que serán de rayos o algo así. Hay que probar a dispararlas a los sitios, a ver qué pasa. Pues nada. Bueno, veremos qué más nos trae el Templo de la Bahía en próximos capítulos de Legend of Zelda Majora's Mask. Nos vemos en Mind the Gameplay. ¡Hasta pronto! ¡Oh, cómo mola! Es un pasillo como el del bosque, ¿era? Lo bonito que es moverse por un mundo 3D, que es la gran novedad. Se ha pegado con la pared. ¡Ay! Pero pasa por un agujerito. Muy bien.